nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que fue concebido para ser un aula en donde hay un invitado especial, hombre o mujer, que hace cosas lindas por este país, Honduras. Hoy tenemos de invitado especial a una mujer, a una joven mujer, que está poniendo en alto el nombre de nuestro país y seguro lo va a seguir haciendo. De hecho, cuando escudriñamos con celo su hoja de vida, nos damos cuenta que ella hace muchas cosas, ha hecho en su formación académica y en su experiencia profesional, que también son relevantes. Ella es una de las mejores ajedrecistas de nuestro país. Es licenciada en psicología de la Universidad Autónoma de Honduras, con una maestría en Ciencias de Salud Ocupacional en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ambos títulos con menciones honoríficas. Es pasante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma, donde lleva aproximadamente el 70% de sus clases aprobadas, también con mención honorífica, con excelencia académica. Y es catedrática UNITEC, de CEUTEC, y lo ha sido de la Universidad Autónoma de Honduras también. Ahora, en el ajedrez, ha sido medalla de bronce por equipo en Panamá en 2015, medalla de plata en primer tablero Honduras 2015, y de oro por equipo, y medalla de plata en quinto tablero en Honduras 2016. Como si esto no fuera suficiente, esta chica ha sido seleccionada nacional rama femenina para la Olimpiada Mundial de Ajedrez, compitiendo en el primer tablero en representación de Honduras en el año 2018 y seleccionada para la primera Olimpiada en línea en el 2020. Nos acompaña hoy Ani Melisa Figueroa Fonseca. Bienvenida, Ani. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí. Ani, usted me ha llevado a hacer algo que yo nunca me atrevería a hacer si estuviéramos en el estudio o estuviéramos cara a cara. ¿El qué? La quiero retar. Jugar ajedrez. La quiero retar a una partida de ajedrez. ¿Y verdad que me va a dejar usar las blancas a mí? No. Sí, claro que sí. Ani, eso no lo haría yo. Si estuviera en mi sano juicio, no me enfrentaría a usted con un tablero de ajedrez. Pero recuérdenos, ¿cómo nace este gusto por este deporte en usted? Según entiendo, fue en casa con un hermano suyo cuando descubrió las piezas y empezó a jugar. Sí, realmente siempre me llamó la atención desde muy niña porque pues lo miraba en películas o miré a algunas personas jugando alguna vez y siempre lo quise aprender. Pero no lo aprendí hasta que mi hermano en el colegio se lo enseñaron y él pues llevó la idea y me enseñó a jugarlo en la casa. Más o menos tenía yo 14 años cuando él me enseñó a jugar. De ahí pues solo lo aprendí a jugar y pasó un periodo largo sin jugarlo, como 6 años, 5 años, y fue hasta en la universidad cuando lo volví a jugar. ¿Qué pasó en la universidad? Porque cuando usted me dice hubo un tiempo en el cual usted no lo practicó, no volvió a enamorarse de él, se volvió, es decir, a lo mejor ese amor sí estaba latente, pero se terminó enamorando en clase, porque fue en clase en la universidad, usted tomó la clase de ajedrez en la universidad. Así es, uno puede llevar una optativa, ¿verdad?, de deporte o de arte, y pues el deporte que siempre me llamó la atención fue el ajedrez, y estando esa opción, decidí pues matricular la clase de ajedrez.
Estando en la clase, el licenciado Winston, que es el que aún da la clase, hizo un torneo en el que nos puso a competir a los que estábamos llevando la clase con los que ya eran parte del equipo universitario. Y pues da la casualidad que no me fue muy mal, en realidad me fue bien, logré entablar, pues empatar, podemos decir, con la que en su momento era la campeona, la capitana del equipo. Entonces, en vista de eso, el licenciado pues me dijo que si quería formar parte del equipo y a partir de ahí puedo decir que realmente comencé ya a practicarlo de forma constante y pues a competir ya en eventos deportivos nacionales e internacionales. Vamos a aprender un poco más de la experiencia profesional y de la formación académica de esta mujer. De alguna manera se nota que hay algo que conecta eso con su ajedrez. Usted es licenciada en psicología y es máster en ciencias de la salud ocupacional. ¿Qué es lo que más le gusta, le apasiona? Disfruta de su profesión. Fíjese que el área que a mí más me da la psicología, porque es bastante amplia, es el área clínica, educativa, y pues como podrá ver, lo que he estudiado es más orientado al área de recursos humanos, de Sí. talento humano. Entonces eso es lo que más me gusta. Me gusta todo lo que involucra el hacer productiva a una empresa, el hacer productiva a un grupo, a un equipo, a un grupo de personas, porque es algo que en mi estilo de vida también está. Yo trato de ser siempre lo más productiva posible, por eso usted puede ver que no he perdido el tiempo, realmente sí he estudiado bastante, sigo Definitivamente. estudiando, me meto a un curso, me meto a otro curso, practico un deporte, dibujo, pinto, hago de todo. Entonces, la productividad, me gusta utilizar adecuadamente el tiempo y eso es lo que podría yo vincular todo lo que estudiado y también a mi estilo de vida. Es lo que más me agrada y me apasiona. Ahora bien, yo creo que a usted le gusta la productividad y le gusta la competitividad también, porque tiene menciones honoríficas en en el pregrado y en el posgrado, y ahora nos tiene que explicar, bueno, nos va a explicar en detalle, por favor, cómo puede estar estudiando ingeniería industrial. Estaba estudiando al mismo tiempo, entonces, la licenciatura y ingeniería industrial, porque todavía está en proceso y además con excelencia académica. Así que aquí nos tiene que confesar, es una mujer que le gusta competir, es una mujer que se gusta mejorar a sí misma, es una mujer que le gusta ganar. Fíjese que alguna vez lo conversaba yo con uno de mis docentes cuando estudiaba la carrera de psicología, porque él también me cuestionó sobre cómo estudiaba dos carreras, por qué la excelencia académica, qué había de trasfondo de eso. El licenciado, muy acertado, me hizo darme cuenta de algo, porque él analizó un poco de mi historia de vida y vio que soy la única mujer. De mis hermanos, somos tres hermanos, soy la única mujer y soy la de en medio. Entonces, él concluyó y me pareció correcto el análisis que pues me ha tocado competir desde mi infancia con mi hermano mayor y por ser también la única mujer, el tratar de resaltar y sobresalir en mi hogar, de que mis padres se sientan orgullosos de mí. Y pues creo que de alguna manera pues tiene alguna relación mi historia de vida. Sí, soy bastante competitiva, pero no un estilo agresivo, sino más por mí, por sentirme bien. Y pues en todas las áreas trato de dar lo mejor de mí, de ser excelente en lo que hago. En mis estudios no ha sido una excepción. En cuanto a la carrera de ingeniería, pues cuando yo estaba estudiando psicología,
Sentía que me sobraba mucho tiempo. En primer lugar, no me gusta sentir que tengo mucho tiempo libre. Entonces, pensé que sería bueno estudiar una segunda carrera. Y luego analicé mis opciones. Estaba pues pensando en que de la psicología, el área que más me gusta es el área industrial. Y dije, bueno, una ingeniería industrial. Y matriculé ingeniería industrial, llevé simultáneo los últimos años de psicología, los llevé simultáneos con ingeniería. Llevaba hasta 7 clases, que era casi mi límite. Y pues al graduarme de psicología, gracias a Dios por la voluntad divina, pues se me otorgó una beca para estudiar la maestría. Me fui a estudiar la maestría 2 años a Nicaragua. Y al volver, decidí continuar con lo que comencé, porque eso es otro aspecto que no me gusta, dejar cosas sin terminar. Entonces, no podía sentir que la carrera estaba sin terminar y por eso al volver de Nicaragua, continué con la carrera de ingeniería y ahorita estoy llevando 6 clases. Y ahora está llevando 6 clases y da clases. O sea, está siendo alumna Sí. de una carrera de ingeniería después de haber terminado una licenciatura y un posgrado y también da clases en la universidad porque está dando clases en UNITEC. Así que una alerta, me corresponde mandarle un mensaje a todos los competidores de Ani, que se preparen los competidores de Ani en ajedrez, porque ahora cada movimiento lo va a hacer a través de ecuaciones diferenciales, ¿o no, Ani? Va a calcular a través de las ecuaciones diferenciales o el límite cuando X tiende a cero por la izquierda. Teoría de la probabilidad. Dios mío, entonces ahora el planteamiento del juego es distinto porque está estudiando ingeniería, ¿o no? Así es, así es. Yo converso con mi esposo porque estoy casada. Converso con él de que me gusta eso de la versatilidad. O sea, el área de psicología era más como de la salud, más teoría, más leer. Y ahora, pues, un área más de campo, más matemática. Entonces, me gusta sentir que sé de varias cositas un poco. Y sí, el pensamiento a uno le cambia, uno se vuelve más teórico o más práctico, más matemático o más literario, entonces sí influye lo que uno ha estudiado con la manera de pensar y de ser. Ani, me voy al otro lado y le pregunto, cuando usted está concentrada porque todas las fotos, reportajes, historias que yo tuve que revisar para preparar este programa, Ani cada vez que está en un match, en una partida, está bien concentrada. Le pregunto, ¿le está haciendo psicoanálisis al contrincante? Lo está analizando psicológicamente, el lenguaje corporal, Realmente los hombros. Díganos la verdad, Ani. fíjese, Jorge, que ahí sí, como quien dice, no hay profeta en su propia tierra, porque a mí me pasa lo contrario. A mí la psicología en el ajedrez me juega en contra. Si usted, bueno, no sé si vio alguna foto, yo juego con gorra, me pongo Sí, una gorra, correcto. porque yo soy la que me distraigo con la psicología de mi oponente. O sea, yo no puedo ver que mi oponente hace algún gesto, me distraigo. No me juega a favor en ese sentido, que debería yo de saber utilizarlo a favor, pero ahí sí, como todo lo contrario, más bien me juega en contra. Y es por eso que trato como de concentrarme, de olvidarme que tengo un rival enfrente, porque más bien me juega un poco en contra. Y no uso la psicología a mi favor. Hay libros incluso que enseñan cómo usar eso a favor. Correcto. El mover una pieza, moverla con contundencia, tocar el reloj de manera fuerte, la postura corporal. Hay muchos jugadores que lo utilizan. Hay jugadores que se levantan de la silla y se vuelcan sobre el tablero y todo eso influye en la mentalidad del oponente. Pero si lo llegara a hacer en algún momento, lo haría como de forma incómoda. No me sentiría cómoda haciendo ese estilo. Mi estilo de juego es concentrarme en lo que estás en el tablero 100% y tratar de olvidarme de todo lo demás.
Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de una licenciada en psicología que está estudiando ingeniería industrial y que se perfila como una de las grandes promesas, ya con resultados, inclusive ahora, del ajedrez en nuestro país. Ya volvemos. Nuestra invitada especial es una de las ajedrecistas más sobresalientes de nuestro país. Y yo quisiera tomar un minuto para recordar las palabras de Garry Kasparov, que en algún momento dijo: Garry Kasparov es uno de los más sobresalientes, si no el más sobresaliente de los ajedrecistas en la historia. No hay nadie que pueda compartir tu responsabilidad. Es tu responsabilidad llevar a cabo y debes ser responsable de tus acciones. Al final del día, todos estamos siendo desafiados tarde o temprano por nuestro destino. Y depende de nosotros mismos marcar la diferencia en nuestra vida. Si no eres tú, ¿quién más? Ese mensaje de este ajedrecista realmente es aplicable a cualquier área de nuestra vida personal y profesional. Ani, ¿el ajedrez le ha traído a usted en su vida personal y profesional ciertos beneficios secundarios? ¿Nunca se imaginó que haciendo práctica de ajedrez mejoraría otras áreas de su vida? Fíjese que sí. Yo no he sido una persona muy sociable, de tener grupos de amigos muy grandes, y el ajedrez me ha dado grandes y valiosas amistades. Incluso mi esposo lo conocí jugando ajedrez, él también juega ajedrez. Entonces, así es. Y lo conocí en el equipo de la UNA. ¿Cómo? ¿Usted siempre le gana a su esposo, no? A veces, nos turnamos, a veces me gana él, a veces no me gana yo. Turnamos, o sea que usted le da chancecito, ya lo entendimos, no se preocupe, continúe. Ok, entonces si puedo decir cómo ha influenciado el ajedrez en mi vida personal, eso es lo más evidente. Pero ya de forma más evidente, pues sí, el ajedrez trae beneficios como el aprender a concentrarse, el ser más estratégico a la hora de tomar decisiones, el saber perder también, son cosas que uno aprende, mejora la autoestima, tanta satisfacción que se siente ganar una partida, saber que fue total responsabilidad de uno lo que sucedió en esa partida, y al mismo tiempo si uno pierde, saber aceptar esa pérdida y jamás decir que fue por culpa del otro. Si uno gana, es por culpa de uno, y si uno pierde, también es por culpa de uno. Entonces, ser responsable, lo que usted mencionaba, la frase de Kasparov, es responsabilidad nada más de uno. Uno no puede decir que no, fue que las piezas estaban muy pesadas o que el reloj de ajedrez estaba muy pesado. El responsable o el árbitro, o sea, nada de eso influye cuando uno juega ajedrez. No hay a quién responsabilizar más que a uno mismo. Y eso es una gran lección que da el ajedrez, entre muchos otros beneficios. Creo que nos ha dado una lección muy clara de cómo un deporte puede tener un efecto tan positivo en la vida de uno. Quiero que nos resuma, por favor, su experiencia en la Olimpiada Mundial de Ajedrez del 2018. Yo sé que necesitaríamos tal vez un programa completo para eso, pero trate de decirnos qué es lo que más recuerda, qué fue lo que aprendió, qué vivencias se lleva de esa representación de Honduras en el Mundial, en la Olimpiada Mundial de Ajedrez. A nivel personal, sí me marcó una de las partidas que jugué, porque era contra una GM ecuatoriana. Ella, pues, el ser GM en ajedrez es algún título muy grande.
Es gran Es maestro, ¿verdad? una jugadora pues de alto nivel. ¿Cómo? Es gran maestro, ya era gran maestra. Ese es GM. Gran maestra, sí. Y también jugué contra maestras internacionales, contra maestras FIDE, pero porque como estuve de primer tablero, me tocó contra las más fuertes de los países contra los que jugamos. Y una de esas partidas sí me dejó una gran lección porque la tuve cerca, muy cerca la victoria. Pues se me fue de las manos al final por falta de experiencia, obviamente, y por cometer unos errores. Pero sí me hizo darme cuenta de que hay mucho potencial, como usted decía al principio. Quizás no lo he sabido explotar porque no me dedico 100% al ajedrez, no me dedico a estar estudiando ajedrez, me dedico a otras cosas. Pero sí me hizo darme cuenta que si en algún momento agarrar una carrera 100% dedicada al ajedrez, llegar bastante lejos. Tengo una amiga ajedrecista también que alguna vez me dijo, Ani, vos no has sido campeona nacional porque hasta el momento no lo he sido, porque no estudias. Hay muchos ajedrecistas que sí dedican muchas horas de su día a estudiar. Y yo, siendo honesta, yo siempre trato de ser honesta y transparente, yo no dedico grandes horas a estudiar, no, pues tengo muchas otras actividades, como ya lo hemos hablado. Pero aún estoy joven, así que como usted le dijo, competidores, en algún momento pues podría dedicarme a estudiar mucho ajedrez y sé que puedo llegar a grandes cosas. Me fascina escucharla decir eso. Creo que esa visión, si la acompaña con esa disciplina, con esa hambre que tiene usted de ser mejor, tiene los ingredientes completos. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Qué tan difícil fue el 2020 en la Olimpiada en línea? Porque los resultados fueron positivos, pero las Olimpiadas en línea en ajedrez, que era la primera, entiendo yo, muy diferente a estar cara a cara con un contrincante. ¿Nos puede contar cómo le fue a Honduras, cómo le fue a usted jugando ajedrez de una manera completamente diferente? Sí, fíjese que la Olimpiada iba a ser presencial en Rusia y estaba pues con todos los ánimos de irnos en equipo a competir a Rusia, pero por lo que pasó se hizo en línea. La diferencia fue principalmente en el ritmo de juego. Fue un ritmo de juego muy rápido, partidas de 20 minutos, Correcto. cuando yo estoy acostumbrada a jugar partidas de que duran 1 hora y media para cada jugador, o sea, partidas de 3 a 4 horas. Y en la Olimpiada de Línea eran partidas de 20 minutos, que no estoy muy acostumbrada a ese ritmo de juego, pero a pesar de eso fue una experiencia muy bonita porque Honduras quedó en primer lugar en su categoría. Era un torneo o una Olimpiada de categorías y de ascenso. Sí. En nuestra categoría inicial quedamos en primer lugar, gracias a Dios, nos fue muy bien, a mí personalmente también me fue muy bien. Luego ascendimos a una categoría de nivel pues más elevado y ahí sí ya pues nos derrotaron, pero fue una grata experiencia a pesar del ritmo de juego, que fue lo único que a mí me afectó un poco, pero salimos adelante. Una vez analizando, Ani, su experiencia en estas jornadas, yo quisiera preguntarle cómo supera Ani perder, cómo logra levantarse, qué tanto tiempo le toma levantarse de perder, se molesta, se enoja consigo misma, le toma mucho tiempo volver al mismo nivel, baja la autoestima. Porque usted misma lo mencionó, ser licenciada en psicología a veces puede estar inclusive hasta en contra suyo, porque usted conoce todo lo que es la mecánica del comportamiento humano. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo ha lidiado Annie con el fracaso de no lograr ganar una partida? Fíjese que tiene relación con el tipo de partida, porque cuando es una partida de 20 minutos, pues uno sufre
pero sufre proporcional a esa partida, solo sufre 5 minutos. Y ya la partida siguiente se ha superado el asunto. Lo más difícil cuando es una partida de un torneo importante, un torneo nacional, un torneo de Olimpiada, por ejemplo, en el que se invirtió una cantidad considerable de tiempo en pensar cada jugada. Una partida que le digo de 4, 5 horas, 3 horas, y esa sí cuesta más, esas no solo son 5 minutos, si es una sola partida diaria, pues uno se va toda la noche a sufrir un poquito, a revisar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, pero al día siguiente ya uno está repuesto, lo digo por experiencia personal y también por mis compañeros de equipo. Es algo muy importante saber reponerse para la siguiente Por partida, supuesto. porque si el ánimo está abajo, puede influenciar muy mal a la siguiente partida. Entonces, le diría que es proporcional. Si es una partida que rápido vengo y termino y juego otra partida, rápido supera. Pero si hay un periodo de tiempo como irse a dormir y al siguiente día jugar otra, pues hay más tiempo de llorar y sufrir un poco y ya después al día siguiente con todo para arriba. Maravilloso, qué experiencia más maravillosa la que nos, qué lecciones nos está dando. Estamos relativamente cerca de terminar el programa y quisiera decirle que cuando uno revisa en el mundo los listados de los mejores ajedrecistas, hay muy pocas mujeres o casi no hay mujeres. ¿A qué se debe esto? Fíjense que como análisis personal, creo que las mujeres muchas veces comienzan a jugar jóvenes o a ciertas edades y en algún punto las responsabilidades de hijos, hogar, sí se vuelven pues más importantes que seguir practicando un deporte. Y en el ajedrez pues no es la excepción. Eso pasa o visto en el ámbito nacional donde muchas mujeres dejan de jugar a cierta edad porque ya adquirieron otras responsabilidades. Creo que eso influye. Y el hombre, pues, no siempre deja de lado la disciplina deportiva por su hogar y la mujer sí lo hace, es muy sacrificada en ese sentido. Y pues la divulgación, históricamente se ha jugado más por hombres, han habido más. Bueno, solo han habido campeones mundiales hombres. Sí. Entonces, eso también hace que pues, la historia se siga rezagando y vamos luchando poco a poco porque haya más mujeres en nuestra disciplina, pero aún hay mucha brecha, sí. Hay mucho más hombres que mujeres jugando. Bueno, usted es un ejemplo de eso. Está luchando y está haciendo un muy buen papel. Estamos muy próximos a terminar. Me corresponde hacerle unas pocas preguntas que son cortas. Y quiero que me diga en una palabra o en una frase corta lo que se le viene a la mente con mi pregunta. Estoy seguro que más de alguna de estas preguntas va a dibujar una sonrisa en Annie. ¿Cuál es su jugador preferido de ajedrez en la historia? No le escuché la pregunta, si me la Con repite, gusto. se me cortó. ¿Cuál es su jugador preferido de ajedrez en la historia? Preferido, dijo. Sí, favorito. Mi jugador preferido es Capablanca. José Raúl Capablanca, por ser un orgullo latino. ¿Qué tanto le gusta a usted Gambito de Dama? ¿Se identifica con Beth Harmon o no la ve? Pues me gusta mucho la serie, estuvo muy buena, tomaron muchas cosas de ajedrez importantes, pero no me identifico con ella porque por muchos aspectos no. Claro. Pero es Bueno, muy buena serie, comentada. logramos sacarle una sonrisa, Sí. ¿Cómo se prepara mentalmente antes de una partida muy importante? Escucho música. Cuando ya es hora de la partida, trato de escuchar música antes de la partida para relajarme, sentirme bien, sentirme positiva. Y así me preparo antes de la partida. Pero si hablamos de meses o semanas antes, sí hay un entrenamiento ya más enfocado en táctica y estrategia.
Tenemos que cerrar este programa. Realmente ha sido muy alentador y yo tengo una última pregunta y es, ¿cómo definiría la clave del éxito de las cosas que Annie se ha propuesto? Si yo le pregunto, ¿qué la ha llevado de A a B? No solo en ajedrez, sino que en sus logros profesionales y en sus logros estudiantiles. ¿Cuál es la clave de éxito para Annie? Esa pregunta ya me la esperaba y la estuve pensando y analizando. Y encontré un único denominador común en todos los proyectos que me he trazado y ha sido la bendición de Dios. La clave del éxito es tener esa fe en Dios, tener es dejarle nuestros proyectos a Dios. Esa ha sido mi clave del éxito porque no hay proyecto que yo emprenda en el que no le pida dirección a Dios y no le pida que sea él haciendo que sea un éxito. Entonces, esa sería mi respuesta a una pregunta que ya me esperaba. Es estratégica, ya se la esperaba. Ani, no tenemos cómo agradecerle por su tiempo, por lo que ha compartido con nosotros. Ha sido sumamente gratificante el tenerla con nosotros y estamos seguros que usted va a tener un éxito en todo lo que viene, en cualquier emprendimiento que se enfrente. Gracias, Ani. Amén. Gracias, muchas gracias, Jorge. Un gusto para mí estar aquí. Es así como agradecemos a un equipo de primer nivel que cada semana hace posible que este programa esté donde esté, inclusive con las dificultades y obstáculos que muchas veces se enfrentan. Y por supuesto a ese público, a esa gente, a esos estudiantes, a esos profesionales que semana con semana buscan aprender de hondureños y hondureñas que hacen cosas preciosas por este país, dentro y fuera. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Thank you.